Es para mí un gusto, un honor estar aquí con ustedes presentándoles este webinar. Es mi primer webinar oficial con la empresa y la verdad es que estoy bien agradecido porque pues, me da la oportunidad de poderles transmitir un poquito de lo que podemos hacer nosotros los ortodoncistas hacia ustedes, colegas. Gracias por su tiempo y espero sea de su agrado este webinar, les guste. Y pues al final, cualquier duda, cualquier pregunta o algo, pues con gusto la podemos hacer, ¿sale? El día de hoy vamos a hablar algo de lo que viene siendo bien importante en nuestros tratamientos, que es la macro, mini y microestética. La verdad es que es algo que en mi punto de vista como ortodoncista, es algo que nosotros tenemos que terminar nuestros casos. ¿Por qué? Porque normalmente uno como ortodoncista hace un caso desde lo inicial a lo final, y puede ser o suele ser muy complicado muchas de las veces, y cuando tú lo dejas bien bonito, bien engranadito de todo ese trabajo que te costó, al final del tratamiento tú lo remites con un protecista o con alguien que se dedique a hacer estética dental, y realmente el que se lleva el mérito, pues no es el ortodoncista, sino es el protecista o el que se dedicó a hacer la estética. ¿Por qué? Porque la gente se fija prácticamente en esto, ¿no? Entonces, para mí es algo que hoy en día, bueno, no hoy en día, yo creo que hace muchos años siempre me he dedicado a parte de la estética. Me gusta mucho la estética, me gusta la parte protésica y pues lo relaciono muy bien con la ortodoncia, ¿sale? Entonces, vamos a hablar un poquito de este tipo de detalles y cualquier cosa, pues con gusto lo vamos a hacer. Siempre me gusta hablar con esto. También agradeciendo a mi maestro, el doctor David Ortiz y mi maestro Juan Carlos Solorio, que me dieron la oportunidad hoy en día también de poder compartir aula con ellos para estos máster que estamos dando de capacitaciones. Siempre me gusta también empezar con estas imágenes porque lo que vemos nosotros siempre dentistas, ortodoncistas, pues es la boca, ¿no? Todos conocemos a este personaje y pues vemos y a mí me resulta esta parte de sus corredores bucales, ¿no? Y decimos, ¿qué opinan? Igual esto, ¿no? Este jugador de fútbol, ¿qué es lo que trae? Trae sus carillas, ¿no? O sea, siendo honestos, para mí es algo que estéticamente no se ve padre. ¿Por qué? Porque realmente como ortodoncista yo hubiera dicho, no, pues yo le hubiera hecho esto, yo le hubiera hecho el otro, sin haber hecho carillas. Obviamente no estoy en contra de este tipo de tratamientos, ni a favor, pero bueno, cada quien tenemos puntos de vista, ¿no? O bien, este no es que esté mal tampoco esta filosofía, no me relaciono mal, sino que a mí en lo personal no me gustan este tipo de terminados con los caninos demasiado retroinclinados o demasiado lingualizados. Es algo que a mí no me gusta, yo lo veo mucho en el sistema, en donde mis tratamientos quedan de diferente manera, sin menospreciar ningún tratamiento, ¿ok? Entonces, algo que vamos a hablar hoy en día es de este personaje que es un doctor, si lo ubican, el doctor Pascal Mañé. La verdad es que es alguien, a la persona que yo admiro, porque estéticamente me ha mostrado, me ha enseñado muchas cosas de las que hoy en día aplico en mi consulta diaria, ¿no? Vamos a hablar de todo esto, la macroestética, la miniestética, yo creo que es algo que se relaciona mucho y se ve demasiado, ¿no? Pero, sin embargo, ¿podemos hacer estética sin tener estabilidad oclusal? Eso es lo que yo pregunto. O sea, hoy en día se habla mucho de mínima invasión, se habla mucho de carillas de mínima invasión, de tabletops, que de resinas, que de todo este tipo. Pero la estabilidad oclusal, ¿la vemos? ¿La podemos observar a futuro? Eso es lo que nos importa a nosotros como ortodoncistas. Si tú vas a hacer una restauración, pues tratar de conservarla de tal manera que a futuro sea redituable para tu paciente, tanto estético como económico. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hoy en día lo que buscamos nosotros, la verdad, es no tratar de que el paciente, pues, gaste en tantos tratamientos y que si vas a hacer una restauración, pues, una restauración que tú te quedes conforme de que lo que hiciste sea hoy en día, sea duradero y sea para mucho tiempo. Obvio. Y ojo, perdón, no es para toda la vida. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, me dicen, oye, ¿me garantizas de por vida? Pues, no, a ver, ¿quién te garantiza una llanta de un automóvil de por vida? Por más que sea el mejor automóvil, pues ¿quién te lo va a desgastar? ¿Quién te lo, ¿quién te lo va a garantizar? ¿Por qué? Pues se desgastan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, algo que vemos en día, pues en estos puntos que me relaciono mucho y que hoy en día relaciono en mis tratamientos, es la salud gingival, espacio interdental, los ángulos de los dientes, el cenit, los balances de los niveles gingivales, el contorno dental, la forma, textura, color, configuración, etcétera. Todo esto lo vamos a ver
desde el inicio de nuestros tratamientos hasta el final del tratamiento. Y si así desea el paciente, pues realizarse microestética pues sería genial, ¿no? En este estudio normalmente nos menciona que existe una proporción dorada, ¿no? La proporción dorada es un estudio que se realizó en muchos pacientes para ver que las anchuras de los dientes sea la ideal para todo. O sea, que un diente sea ideal para todos los pacientes, pues bueno, se hizo ese estudio y se observó que, bueno, solo el 17% de la población puede tener este tipo de proporción dorada en los pacientes. Entonces, como conclusión, podemos ver que realmente no todos los pacientes pueden tener lo ideal en nuestros dientes. ¿Qué tendríamos que hacer? Modificarlo. ¿Cómo? Con ciertos tipos de tratamientos, microestética, carillas, con alineación, nivelación. Con todo este tipo de tratamientos podemos hacer este tipo de tratamientos. Observamos aquí las alturas y las anchuras en hombres y mujeres. No me voy a detener mucho en las medidas porque es un poquito extenso esto y me gustaría terminar. Vamos a empezar como los componentes que nos marca la macroestética. La macroestética nos basamos prácticamente en lo que viene siendo la cara de nuestros pacientes. Armonía y las proporciones faciales. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que analizamos? Muchas de las veces nosotros como ortodoncistas hacemos muchos análisis. Cefalométricos, hacemos análisis de cara, hacemos análisis de tercios, todo esto. Bueno, en mi punto de vista, para mí, yo con este simple macro, mini, microestética, yo con eso tengo para analizar a mis pacientes en cuanto a lo facial. En cuanto a lo de adentro, pues bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿sale? Vemos y observamos el perfil, la posición verticales, la proyección nasal, el grosor de los labios, la proyección del mentón, anchuras, orejas, asimetrías, etcétera. En la miniestética observamos el arco de sonrisa, la anchura y la altura de la sonrisa. Esto es lo que observamos. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen antes de la ortodoncia y durante la ortodoncia, ¿cómo se expresan los corredores bucales? ¿Por qué? Porque empezamos a tener un desarrollo transversal. Empezamos a proyectar a un balance muscular, perioral, de todos los músculos, la zona neutral. Muchos de los que hacemos ortodoncia de autoligado, en este caso sistema Damon, nos catalogan como que somos las personas que sacamos dientes de cortical, que dejamos anchuras de arcadas, que dejamos dientes proinclinados, que dejamos... Bueno, yo creo que esto es arbitrario y eso es de cada quien, pero solo los que hacemos este tipo de ortodoncia nos damos cuenta realmente de las ventajas y de las capacidades que podemos tener para poder obtener buenos resultados. En la miniestética, aparte observamos arco de sonrisa, amplitud de sonrisa, simetría de sonrisa, apiñamiento, qué tanto nos muestra los incisivos, una exposición labial y una altura de sonrisa. Vean, por ejemplo, este tipo de ortodoncia que trae nuestro paciente, ¿cómo ahorita lo vemos con los dientes muy, como con torques demasiado negativos? Y cuando colocamos ortodoncia autoligado, la verdad es que nos funciona bastante bien. O sea, estas arcadas se expresan tan bonito que les quitas hasta el trauma oclusal de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si nos observamos un poquito más, vean las exostosis que se forman. ¿Por qué? Por estos cambios tan negativos que tienen la raíz hacia vestibular. Y eso origina ese tipo de exostosis. ¿Por qué? Por el trauma que está recibiendo este tipo de raíces, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ver este tipo de balances en este tipo de mini estética. Empezamos a observar también el display dental, observamos si tiene sonrisa amplia, si nos conviene hacer una disyunción, simplemente un desarrollo transversal, etc. En la microestética observamos principalmente los contornos gingivales, los tamaños, forma y los colores de los dientes. Observamos altura, anchura, áreas de contacto, controles gingivales, papilas, cenit, troneras. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, esta paciente tenía los dientes encimados, los dos centrales, y el hecho de que tú lleves a nivelación y alineación, muchas veces genera un desgaste. Y ese desgaste genera que la forma de los ángulos, líneas, tanto mesiales o distales, puedan cambiar en su forma. Y eso te va a generar una tronera o te va a generar un espacio interdental, un triángulo negro. Y ese triángulo negro, ¿cómo lo puedes cerrar? Con dos opciones. Puedes cerrarlo haciendo un poquito de stripping o bien cambiando la posición, el paralelismo del diente. O igual, también poder agregar resina o una restauración que sea bien adaptada para no tener problemas, ¿sale?
Entonces, en este tipo vamos a empezar a observar el paralelismo, los niveles del cenit, y aquí es en donde tú te vas a dar cuenta si ya todo está posicionado como tiene que ser, pues qué es lo que vas a realizar, si vas a reconstruir abajo, si vas a nivelar con una gingivectomía, si tienes que extruir, si tienes que intruir, bueno, pues eso tú ya lo vas a valorar con este tipo de proporciones. Como les mencionaba hace ratito, solo el 17% de la población tiene la proporción dorada. Esa proporción dorada, pues bueno, es algo que volvemos a decir, eso es algo que se hizo en un estudio y pues la verdad es que hoy en día nosotros tenemos que respetar simplemente las formas dentales cambiando en cuanto a la estética facial de cada paciente. En los contornos gingivales, por lo regular y por lo general, siempre el central y el canino tienen que coincidir a la misma altura y el lateral tiene que medir 1 milímetro por debajo de este del central y del lateral para que se vea armónico y se vea estético. Hoy en día, un diagnóstico estético integral para mí se basa en esto, fotografías intraorales, la tomografía, que es súper importante, que yo creo que gracias a Dios me di la oportunidad de cambiar mi chip de lo 2D al 3D, porque en el 3D te das cuenta prácticamente cosas que tu ojo clínico no puede ver en un 2D, ¿sale? Entonces, eso es algo que yo me baso para yo empezar a diagnosticar o basarme en un plan de tratamiento de mi paciente. Hacer el análisis de macroestética, hacer el análisis de miniestética y el de microestética. Le doy gracias a este personaje, yo creo que si alguien de aquí lo está viendo y ya lo conoce, pues es el doctor Enrique González, que gracias a él me cambió el chip de lo que es el 2D al 3D y pues bueno, gracias a él tuve una capacitación ahí en su clínica en base a tomografía y la verdad es que le agradezco tanto que me haya cambiado ese chip. La sonrisa para mí es una línea curva que expresa felicidad. Un paciente que cuando llega a tu consulta y toma las fotografías iniciales y te dice, a ver, vamos a sonreír, ¿no? Y le cuentas hasta un chiste para que trates de sacar tu mejor sonrisa y ni aún así saca esa sonrisa, pero al final del tratamiento tú le dices sonríe y sin que tú le cuentes un chiste sonríe, no, la verdad es que es algo que en lo personal te queda como una satisfacción bastante agradable para los pacientes. Por ejemplo, vean este tipo de sonrisa posada, social y franca antes de un tratamiento de ortodoncia y vean después de un tratamiento de ortodoncia. ¿Cómo nos cambia totalmente las caras de los pacientes? O sea, literal, sus ojos muestran otro tipo de expresión. O sea, se muestra un tipo de felicidad. Para mí es algo que es satisfactorio en mis pacientes, ¿no? Hoy en día también la morfología psicológica o el visajismo psicológico también se basa en este tipo de formologías dentales, en donde vemos las diferentes tipos de morfologías psicológicas, los sanguíneos, los sensibles, los fuertes, los tranquilos, donde te das cuenta de que todo este tipo de pacientes sí van de acorde con cierto tipo de morfología dental, en donde hay pacientes que muestran este tipo de visajismo, y bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Los pacientes realmente pues, tienes que tratar de conservar la estructura dental. ¿Por qué? Pues bueno, no por este tipo de morfología, sino por el tipo de que tú le vas a cambiar. No es lo mismo que tú veas una cara chiquita y un diente grandísimo, pues, o sea, no se va a ver armónico, se tiene que ver simétrico con todo, ¿no? Igual, los bordes incisales, cuando nosotros, a mí me gusta mucho cuando yo hago un tipo de sonrisa, me gusta que los bordes incisales permanezcan pronunciados en las mujeres que en los hombres, o sea, es algo que cambiamos relativamente y es algo arbitrario, ¿sale? ¿Por qué? Porque todos tenemos puntos de vista. A mí me gusta que las mujeres muestren más diente, ¿sale? ¿Por qué? Porque me gusta que las sonrisas sean más expresivas, ¿sale? Otra cosa que me gusta mucho, digo, y no porque a mí me gustan mucho las formas dentales, tratar de ser las rectangulares, pero no a todos los pacientes les podemos hacer este tipo de estructura dental porque no todos los pacientes se presta igual. Lo vuelvo a repetir, es importante que respetemos la forma dental de los pacientes. Por ejemplo, en este tipo de sonrisas, la baja, una sonrisa alta, donde nos expresa demasiada encía, o bien una sonrisa recta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo cuando veo este tipo de sonrisas, yo ya estoy analizando dónde voy a colocar y dónde voy a poner el bracket.
yo les comento a mis alumnos, les digo, a ver, los brackets no es que esté en contra yo de ciertas filosofías, pero no todos los pacientes son iguales. ¿Por qué colocar los brackets en todos los pacientes a la misma altura y a la misma posición? Si hay pacientes que necesitan expresión, necesita que se muestre diente, ¿por qué no lo colocas arriba? ¿Por qué no lo colocas más en centro de resistencia? Donde te pueda dar una curvatura de sonrisa perpendicular al labio inferior y te muestre más sonrisa a tu paciente. Nosotros tenemos esa ventaja como ortodoncistas, que podemos hacer con el diente prácticamente lo que queramos. Arriba, abajo, un lado, al otro. Y un protecista o un otro especialista, sin decir, sin menospreciar ningún trabajo, el protecista, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, en estos pacientes, ¿qué tienen que hacer? Muchas veces terminan haciendo alargamientos de corona clínica, quitando hueso, tejido de soporte para poner carillas. O bien, un cirujano maxilofacial, ¿qué termina haciendo? Cirugía ortognática. Y vaya, no es que esté en contra de todos estos tipos de tratamientos, pero nosotros como ortodoncista podemos solventar ese tipo de tratamientos para poder ser menos invasivos y al final del tratamiento poder conservar esta estructura dental que no es mala, pero poderla restaurar y ahora sí hacer un trabajo de mínima invasión. Es indispensable para cada uno de nuestros pacientes el diagnóstico, ¿no? Vemos también en cuanto a las anchuras, una anchura estrecha, una anchura normal y una anchura amplia. No quiere decir que porque a todos los pacientes les pongamos Damon, quiere decir que nos van a dejar unas arcadas bastante amplias. No, el factor dominante de todo esto son los músculos, la zona perioral. El músculo te va a decir, a ver, ya, de aquí no vas a pasar. Y si pasas, el músculo te lo va a regresar. ¿Por qué? Porque el diente no va a querer estar estable donde él no quiera estar. ¿Sale? Un factor que determina el triunfo de la estética de la simetría es el dominio de los incisivos centrales. Muchas de las veces observamos que si tú colocas todos los brackets, no sé, un ejemplo, a centro de corona clínica, muchas de las veces nos quedan sonrisas planas. Y esas sonrisas planas al final, ¿qué es lo que haces? Un doblez compensatorio o un doblez de extrusión. ¿Para qué? Para que los incisivos se expresen más. O sea, ¿por qué desde el inicio no colocar tu bracket a cierta altura que te beneficie para un tratamiento o una satisfacción dental? Todos conocemos a este doctor, al doctor David Sarver. El doctor David Sarver es uno de los primeros en todo este tipo de macro, mini, mini y microestética. Bueno, pues este yo lo aprendí, la verdad es que de empezar a analizar del doctor David Ortiz, en donde él nos mostraba este tipo de gráficas para poder analizar a nuestros pacientes, donde en la macroestética veíamos el perfil, la dimensión vertical, lleno labial, la proyección nasal y la proyección del mentón. En la miniestética veíamos cómo el incisivo dental nos mostraba en reposo, en sonrisa, la sonrisa transversal, el apiñamiento, el arco de sonrisa, los corredores bucales y cuánto mostraba de encía cuando nuestro paciente estaba sonriendo. Realmente es que es bien completo y si ustedes se fijan, la verdad es que yo creo que con este tipo de gráficas te puede dar la oportunidad de analizar a tu paciente de inicio a fin sin necesidad de hacer tanta raya. ¿Por qué? Porque bueno, digo, no es que, bueno, digo, me vuelvo a repetir esto porque todos trabajamos de diferente manera, pero yo con este tipo de gráficas me doy cuenta de lo que realmente mi paciente necesita hoy en día. Por ejemplo, analizando estos pacientes, podemos ver en la macroestética este tipo de gráficas, ¿no? Pues prácticamente yo le veo todo en rojo, ¿no? Porque es una alta necesidad. Igual este paciente en la miniestética, pues yo lo pongo en rojo porque es también una gran necesidad. En la parte dental, pues a lo mejor no hay ciertas cuestiones que nos cambien, como por ejemplo el color, yo lo veo como una mediana necesidad, los puntos de contacto igual, una mediana necesidad, a lo mejor la calidad gingival, pues yo la veo como que pues a lo mejor no necesita tanto, pero bueno, son arbitrarios, esto es arbitrario, esto es de cada persona, esto lo podemos analizar cada quien y podemos decir, ¿por qué? Porque todos pensamos de diferente manera, ¿no? Y bueno, algo que a mí se me ocurrió junto con la doctora Jennifer Salgado, que ella es protecista, yo le preguntaba hace mucho a ella, le decía, oye, a ver, tú como protecista, ¿qué te gustaría ver en pacientes? ¿Por qué? Porque yo lo relaciono también mucho con la parte rehabilitadora, porque hay pacientes que desde el inicio necesitan tratamiento protésico y no lo vemos, ¿sale? Entonces yo lo vi y le agregué a ciertos puntos, inclusive agregamos ciertos puntos, pero también en lo funcional y en lo estético. Porque hay veces
que tanto lo funcional como lo estético no es a la par. Hay veces que necesita funcional, pero estéticamente no. O viceversa, estéticamente sí y funcional no. Entonces, pues esas tablas son las que hoy en día utilizamos, incluso en la universidad, con la clínica que yo doy, utilizamos este tipo de tablas para analizar a los pacientes, ¿sale? En la miniestética, a mí me gusta observar mucho el tercio inferior de la cara. ¿Por qué? Porque necesitamos ver, primero que nada, la curvatura de sonrisa, llenado bucal, las líneas medias, la posición, el display dental y el display gingival. Ahorita les voy a explicar algo que a mí me gusta mucho observar en tercio inferior de la cara y yo me fijo mucho. ¿Por qué? Porque la dimensión vertical. Hay veces que como ortodoncistas, volvemos a decir lo mismo, no nos fijamos si el paciente tiene un desgaste oclusal. Y ese desgaste oclusal, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que queremos como objetivos, basamos en el tercio inferior de la cara, en donde observábamos, perdón, se me fue un poquito el rollo, observábamos la parte inferior de la cara, donde necesitábamos sí o no rehabilitar y desde el inicio del tratamiento para que los tratamientos sean un poquito acelerados. Por ejemplo, esta paciente. Vamos a observar la macroestética y vemos ciertos puntos que yo me gustaría haber cambiado. Por ejemplo, en su perfil, vemos el perfil, vemos la dimensión vertical, vemos llenados labiales, igual el display dental y el display gingival, ¿no? Esto es algo de lo que yo me fijo mucho y ahorita lo van a ver por qué. Vean, cuando nosotros observamos la tomografía, vemos que realmente la línea de sonrisa que mostraba aquí concuerda con el 3D. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un canteamiento, ¿sale? Ese canteamiento, ¿cómo lo vamos a ver reflejado? En este tipo de posiciones. Vean, este 3D, ¿qué nos está dando? Que esta cúspide de este molar está totalmente volcada y está ejerciendo un punto de presión bastante fuerte en las zonas inferiores, que es lo que tendríamos que resolver. Cuando tu paciente, joven o de cualquier edad, empieza a perder dimensión vertical, si es porque hay desgaste posterior, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? ¿Extruir o bien agregar? Eso es la pregunta. ¿Por qué? Porque no nada más es de extruir. Si tú extruyes con un desgaste, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Sacar al diente de hueso. Pero si tú reconstruyes antes de extruir, bueno, pues eso te puede cambiar tu plan de tratamiento, ¿no? Vean los cóndilos. ¿Cómo los vemos en estas zonas? Tanto el derecho como el izquierdo, vean cómo se ven. Vean la discrepancia que hay entre un cóndilo y otro. Ahora, vean las medidas. Vean las medidas que tenemos en cada cóndilo. Todo este tipo de cosas se reflejan en este tipo de tratamientos. Vean las corticales. ¿Dónde está esta cortical? ¿Dónde está esta raíz? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este paciente? Pues bueno, tratar de meterlo a base ósea. ¿Para qué? Para que no sufra más. Si va perdiendo más dimensión vertical o va teniendo más desgaste el paciente, pues ¿qué es lo que va a tener? Va a tener pérdida de dimensión vertical, va a tener proyección en la zona anterior, va a tener protrusión y va a empezar a vestibularizar los dientes. Entonces, ese tipo de tratamientos es lo que vemos. Vean esta paciente, o sea, ella es la misma que les acabo de mostrar. Vean los desgastes que tiene, paciente joven. Esto, sin duda alguna, es lo que a mí me gusta observar desde el inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque realmente no nos damos cuenta muchas de las veces si a este paciente necesita desgaste, o necesita extrusión, o necesita un agregado o una reconstrucción. Y nosotros como ortodoncistas podemos hacer las dos cosas a la par, sin necesidad de hacer nada. En conjunto con tu protecista, o bien, si tú lo puedes hacer sin ningún problema, dictaminar la dimensión vertical, empezar a agregar y empezar a hacer ortodoncia. ¿Cuál es el problema? Es más fácil que en vez de hacer un desgaste o hacer una odontología de máxima invasión, haciendo desgaste en todas las coronas clínicas para hacer una rehabilitación completa, ¿no? Vean las fotografías. Tú dices, este paciente no hay tanto problema. O sea, si este canino lo llevo aquí y ya lo dejo en clase 1 y listo, ¿no? Pero bueno, si te das cuenta y observas ahora con los medios digitales, que la verdad es que es algo que nos da la pauta de hacer muchas cosas muy padres, pues vean todos los puntos de presión que observamos, ¿sale? Igual en la parte inferior, todos los puntos de presión que está obteniendo, que es lo que nos reflejan. Lo que hacemos hoy en día, o lo que a mí me gusta hacer mucho, es utilizar los topes. Los topes oclusales, yo no utilizo férulas de desprogramación. A mí me gusta utilizar este tipo de topes, ¿por qué? Perdón, porque el tope yo lo puedo hacer así.
Estos topes de dimensión vertical y céntrica yo así los denomino. Yo traigo el concepto de prótesis total, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos muchas veces cuando hacíamos prótesis total con los rodillos? Cuando tú tenías que aumentar la dimensión vertical, agregabas. Cuando tenías que disminuirlo, pues lo disminuías para tratar de dejarlo en una dimensión vertical y en una tentativa de céntrica. Pues bueno, esto yo lo hago con cera. Dictamino cuánto es mi céntrica, mido, veo a mi paciente, lo observo facialmente, lo manipulo antes lo dejo manipular un tiempo, pongo los rodillos, voy dictaminando, cierra, abre, en donde yo vea que la dictamino, esa tentativa de céntrica, ahí coloco mi primer tope. Una vez teniendo mi primer tope, quito mi rodillo de cera y pongo los segundos topes. Obviamente que sean con tripodismo. ¿Por qué? Porque si los dejamos totalmente curvos, va a tener un deslizamiento con las cúspides inferiores y ahí me va a empezar a alterar mi articulación. Para mí, esto es un desprogramador. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que sus comisuras empiezan a ver de mejor posición que cuando inició. ¿Por qué? Porque vemos, está un poquito más abierta la dimensión vertical, vemos este tipo de discrepancias y ahora sí, empezar a escanear y a reconstruir, que es lo que empezamos a hacer. Escaneamos, vemos los puntos de contacto, solo en los puros topes, valoramos, hacemos nuestros encerados digitales. Hoy en día la verdad es que para mí esto es una herramienta bastante padre, el Exocad. Lo empiezo a valorar, lo empiezo a analizar y la verdad es que cada vez me empiezo a enfrascar más en esto y la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Entonces empiezo a hacer mis encerados digitales y una vez que hago mis encerados digitales, hago mis modelos, los imprimo, hago mis matriz de silicón para poderlas inyectar y hago mis resinas inyectadas de las caras oclusales. ¿Por qué me gusta utilizar en este momento resina? Porque la resina tiene muchísima más resiliencia que una porcelana y corro el riesgo de que si por alguna cuestión se me fractura, la puedo reconstruir sin ningún problema. La porcelana, pues hay que cambiarla toda completa, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo dictaminado estas posiciones de estos dientes o estas alturas de mi dimensión vertical, ¿cuánto tuvimos que agregar? Imagínate que todo esto sea rehabilitable protésicamente. Está complicado, ¿no? Es unas restauraciones bastante amplias. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esto es lo que el paciente a lo mejor no desea. ¿Qué es lo que hacemos? Quitamos turbo bites anteriores y empezamos a colocar ortodoncia. Así es fácil. Empezamos a colocar y vean, o sea, inclusive colocamos unos pequeños topecitos sobre las cúspides palatinas, que son las que estaban volcadas, para que el efecto de esa masticación me empiece a intruir esa cúspide y me empiece a bajar la mordida. Y vean cómo de una cita a otra empieza a cambiar. Esa es la cita 2, vean cómo se empieza a cerrar. Vean este premolar cómo estaba y vean en dónde va. Vean este premolar dónde estaba y vean dónde va. Son citas bastante rápidas cuando el paciente también coopera con el uso de elásticos. El uso de elásticos muchas de las veces nos satanizan. ¿Por qué? Porque nos dicen, no, es que te va a alterar la articulación, no, es que te va a alterar los músculos, no. Bueno, si haces un estiramiento demasiado rígido, pues claro que te va a alterar, pero si empiezas a utilizar elásticos tempranitos, elásticos ligeros, elásticos que no te van a lastimar, solamente vamos a redirigir el plano oclusal. No vamos a extruir dientes ni a jalar nada. Vamos a renivelar y alinear ese plano oclusal. Y bueno, estos tratamientos es otro tema. O sea, me quiero enfocar un poquito en la parte microestética de la parte del tercio inferior, pero este tipo de tratamientos en otro momento pudiéramos hablar de tipo ortodoncia con prótesis. Vamos a hablar un poquito también de lo que es el 10D. El 10D, pues, prácticamente nos basamos, hoy en día escuchamos hablar mucho del 10D, en donde basamos los tercios, las comisuras, vemos los planos oclusales, vemos y valoramos esa parte de cuando tu paciente tiene alguna simetría. Pero también existe el visajismo dental. El visajismo dental yo lo valoro cuando tengo mis pacientes casi al final de mi tratamiento, empiezo a valorar líneas medias, empiezo a hacer mis planillas para ver si voy a hacer una reconstrucción, para ver si voy a hacer un alargamiento gingival o una plastia gingival, mejor dicho, y empiezo a ver mi arco de sonrisa y mi plano. Vean cómo se ve un paciente cuando no tiene microestética y vean un paciente cuando realmente tiene microestética. Vean el cambio que empieza a ver en esta imagen. ¿Vemos?
Cuando le empezamos a hacer un recontorno gingival, a lo mejor un borde incisal inyectado, pues la verdad es que valora y cambia muchísimo el paciente. El paciente al final, pues ya nada más te agradece que le quitaste los brackets y que le dejaste una sonrisa bonita. Otra cosa que valoramos mucho es el display dental. Si vemos ese display dental, vamos a valorar qué es lo que tenemos que hacer, o levantar la mordida o extruir, porque muchas de las veces también valorar que el paciente no muestra diente, ¿por qué? Porque su sonrisa es demasiado profunda. ¿Qué es lo que valoramos? Al final, igual los recontornos gingivales, arco de sonrisa, observamos el paralelismo, si tenemos que reubicar en un bracket, observamos las anchuras mesiodistales de cada diente, observamos los bordes incisales de cada diente, los puntos de contacto, los ángulos distales y mesiales, las troneras, perdón, los cenit, la nivelación. Y bueno, por ejemplo, vean, en un tratamiento inicial, este paciente empieza con mordida profunda, empezamos a desprogramar y a empezar a nivelar con Turbo Bites, empezamos y resolvemos la parte de la mordida y ahora sí, hay que hacerle microestética, retiro de ortodoncia, una plastia gingival y vean con el hecho de quitar prácticamente parte de la encía, vean cómo realmente no necesita una carilla. O sea, ¿para qué le quitas este paciente tejido dental si no lo necesita? Bueno, obviamente también depende del paciente. Si a fuerza quiere carillas, pues bueno, no le vas a decir que no, pues hazle las carillas. Pero eso ya depende de cada paciente, ¿no? En lo personal, soy muy conservador en ese tipo de tratamientos, en donde yo lo veo opcional y a la vez veo que los dientes tenemos, con la ortodoncia, tenemos un objetivo bastante padre para poderles formar ese arco de sonrisa. Vean cómo muestra este paciente la encía después del retiro de ortodoncia y si le hacemos un mock-up donde le decimos, a ver, mira, si te pudieras ver, y él se ve ese arco de sonrisa y al final del tratamiento vemos esos cambios. Lo que le mostraste al paciente, pues son los cambios finales. Vean este paciente cómo muestra esta sonrisa. O sea, realmente es algo que para mí me gusta mucho, ¿no? Algo que es importante es la cementación de los brackets. Si tú quieres un display dental que tu paciente te muestre sonrisa, yo no soy de colocarlos más allá de 6 milímetros. Yo respeto otras filosofías, otros tipos de doctores, tratamientos, lo que sea, pero para mí, mi gusto, con 6 milímetros, un incisivo central, es suficiente para poder utilizar este tipo de display dental y generarle a tu paciente un diseño de sonrisa. Estas son las alturas que yo me enseñé a poner desde hace tiempo que empiezo a hacer el sistema, pero bueno, como todo, cada quien tenemos nuestro feeling, ¿no? Y yo le pongo estas modificaciones a mis tratamientos. ¿Por qué razón? Porque yo lo veo a futuro. La cúspide del segundo molar superior palatina es demasiado marcada y esa cúspide, cuando no la volcas bien, te va a generar un nicho en el molar inferior, en el surco principal del molar inferior. Y ese nicho que se va a formar va a traducirse en que en algún futuro ese paciente empiece a tener ese nicho y esa amplitud, ese desgaste en la parte inferior que a futuro va a tener que ser rehabilitable. Y si es rehabilitable, teniendo una mordida prácticamente centrada en la parte anterior, pues cuando tú la rehabilites y vaya con el protecista o con el estético dental, le va a decir, no tengo espacio, ¿qué tengo que hacer? Intruirte la molar o bien que te pongan brackets otra vez. Entonces yo trato de prevenir esto desde el principio. Lo coloco a 2 milímetros. Muchos pensarán y van a decir, a ver, es que si lo colocas a 2 milímetros va a pasar este escenario, ¿no? Y es entendible. ¿Se va a empezar a qué? A extruir. Si se empieza a extruir, ¿qué va a suceder? Se nos va a empezar a abrir la mordida, ¿no? Entonces ese display va a empezar a cambiar y la alteración articular va a ser aún mayor. Pero bueno, algo que yo tengo a mi favor es que yo le coloco un tope oclusal en la cúspide palatina, no en toda la cara oclusal, sino dirigida a la cúspide palatina. ¿Para qué? Para que me empiece a intruir y a su vez me empiece a cambiar mi plano oclusal, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo de las modificaciones que yo hago hoy en día con mi cementado de brackets en los molares superiores. Yo veo estas fotografías y sin malinterpretar el trabajo de cada persona, pero yo veo esto, digo, a ver, brackets, botones, igual, otros dos brackets, otros dos botones, ¿para qué? Para cerrar los ángulos, igual estos, aquí,
¿Para qué lo hacemos? O sea, a ver, ¿por qué desde el inicio no colocas tu bracket más al centro de resistencia y vas a tratar de mover al diente más en cuerpo? A ver, si tú lo pones aquí, obviamente te estás alejando más al centro de resistencia. Volvemos a lo mismo. Si tú quieres agarrar una vara y la agarras desde un extremo y la quieres levantar, te va a tocar más trabajo que si tú agarras de medio y levantas la vara. Para mí es más fácil empezar a colocar más al centro de resistencia del diente, teniendo torques selectivos para prevenir ese efecto adverso de proinclinación o de retroinclinación con las ventajas que tenemos del sistema, ¿no? Entonces, es algo que a mí me gusta hoy en día. Algo que es bien importante observar es que yo no me paso de la zona verde. La zona verde quiere decir que los incisivos los vamos a poner entre 5 y 6, los laterales entre 4.5 y 0.5 y los caninos entre 4.5 y 5.5. A ver, yo los coloco a 6, 5, 5, los laterales y 5. Y de ahí ya me voy descendiendo. ¿Para qué? Para cambiar mi plano occlusal, ¿no? Y el objetivo va a ser en un display dental. Nos menciona, a ver, ¿a un dolicofacial le servirá esta técnica de cementado? ¿A un braquifacial nos servirá esta técnica de cementado? Y mencionamos y decimos, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede cuando a un dolicofacial le ponemos ese display dental. ¿Qué es lo que vamos a suceder? Que muestre más diente, entonces le vas a generar sonrisa gingival. Pero bueno, yo ahorita les voy a platicar una modificación para ver qué cambia y qué pudiera suceder si realmente lo colocamos en un dolicofacial, ¿no? Esto es prácticamente como debemos de cementar los brackets. Yo siempre me empiezo a fijar desde el central hacia atrás. Mi cementado es del central hacia el segundo molar. ¿Por qué? Porque mi visión es mejor. Yo observo y veo cuál está más intruido, cuál está más extruido, y en base a eso me doy cuenta cómo voy a colocar y cómo voy a posicionar mis brackets para que entre menos elástico utilice desde el inicio, pues sea mejor. No es que sea malo, pero sea mejor. Entre menos utilicemos, pues sea mejor, ¿no? Y pues bueno, el objetivo del tratamiento es esta curvatura de sonrisa, una curvatura descendente. ¿Para qué? Para que tu paciente muestre los dientes. Me empiezo a visualizar el incisivo central, cemento el lateral, cemento el canino, luego el premolar, y luego el segundo premolar, molar y molar. Y el objetivo otra vez sería esta curvatura de sonrisa. En inferior lo manejamos de diferente manera. Si yo coloqué arriba 6, abajo los voy a colocar los incisivos centrales inferiores, tanto central como lateral, los voy a colocar a 5. De ahí, el canino lo voy a colocar 0.5 más cervical al central y al lateral. El primer premolar lo voy a colocar a la misma altura que mi canino y el segundo premolar 0.5 más oclusal que el primer premolar. El molar lo voy a colocar a nivel del segundo premolar y el molar 1 milímetro más abajo oclusal. Todo esto es referente cuando yo utilizo una técnica alta. La técnica alta es la que les acabo de mencionar. Entonces, mi guía siempre va a ser el canino. Y de ahí, checar las crestas interproximales con el explorador. ¿Qué es lo que hago yo? A ver, pongo 5, 5, 5, 5. De ahí, utilizo mi explorador y observo. Si la cresta mesial del premolar está por debajo del canino, mi premolar me tiene que quedar medio milímetro por debajo del slot del premolar. De ahí me paso al segundo premolar. Paso mi explorador aquí y observo. Si este está más arriba que este, pues mi bracket me va a tener que quedar medio milímetro arriba. Y así me voy sucesivamente. ¿Y qué va a pasar? Las curvas se van a aplanar demasiado rápidas. Esto es prácticamente una de las medidas. No es en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque si hay pacientes que muestran diente, pues ¿para qué lo quieres colocar alto? ¿Para qué le generas una sonrisa gingival? Entonces, es arbitrario esto de cada quien, ¿sale? En una curvatura de espi bastante pronunciada, esto es bien esencial. ¿Por qué? Por aumentar de diferente manera estratégica que rápidamente vamos a nivelar esas curvas de espi sin necesidad muchas veces del uso de elásticos. O sea, realmente puede ser que sí, puede ser que no, pero realmente la posición y colocación del bracket, ahora sí que, como dicen, es el titular de la película, es el protagonista, ¿no? Colocamos el segundo molar lo más oclusal, de ahí nos vamos a los molares lo más gingival posible, y así vamos sucesivamente los premolares, luego los caninos, los colocamos más hacia oclusal, y los centrales y laterales de igual manera.
¿Sale? Y con esto vamos a obtener el objetivo de que vamos a empezar a cerrar las curvas de SPI demasiado rápidas, ¿no? Cuando reubicamos un bracket, ¿por qué? Somos humanos, somos gente que nos podemos equivocar, o bien observamos que el paciente en el primer momento no lo pudimos colocar. Pues bueno, ¿qué es lo que hago yo? Yo observo con el explorador mi cresta. Y cuando yo corroboro con mi explorador, tengo que ver que efectivamente esté mi slot del bracket o abajo o arriba, dependiendo cómo está mi cresta interproximal. Por ejemplo, en este caso, yo veo que la cresta interproximal del primer premolar está por debajo, pues pongo mi canino, pongo mi explorador en el premolar, en el slot, y veo que efectivamente está más abajo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Extruir, y prácticamente me va a llegar a engranar. A ver, yo les preguntaba hace ratito, ¿en un dólico facial nos sirve esta técnica de SAP? Pues muchos dirían que no, pero bueno, haciendo ciertas modificaciones en el control vertical posterior, la verdad es que sí nos funciona bastante bien. Vean, esto es lo que pudiera suceder si tú generas en un dólico facial un SAP. Fíjense bien, la articulación, ¿dónde la tenemos? La tenemos en la zona anterior. Empezamos a generar, hacemos SAP y vean hacia dónde se va la articulación. Si a la parte anterior empiezas a comprimir el disco, esto te va a empezar a generar alteraciones articulares. Por eso, hoy en día, lo que hacemos, cuando quieres generar SAP en un paciente dólico facial, yo empiezo con mis topes oclusales, empiezo a desprogramar, empiezo a generar ese cambio en la zona vertical posterior del paciente y dejamos en tentativa excéntrica. O sea, ¿realmente se puede? Sí, también se puede. En un braquifacial, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos turbobytes anteriores, empezamos a desprogramar la articulación y empezamos a extruir y lo dejamos en céntrica. En un paciente en donde vemos mordida abierta, vean dónde se posiciona el cóndilo. ¿Qué es lo que hacemos? Control posterior, empezamos a analizar la parte vertical posterior y empezamos a generar SAP. También nos funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque las mordidas abiertas rápidamente se cierran con este tipo de cementado estratégico. En una sonrisa, en una mordida profunda, vean dónde se posiciona el cóndilo. ¿Qué es lo que hacemos? Levantamos la mordida, dejamos el cóndilo en tentativa y empezamos a cerrar. Y listo, ¿cuál es el problema? O sea, realmente se puede, siempre y cuando sepas cómo utilizar a tu favor y no alterar ciertas partes de la articulación, ¿no? Así es como vemos un display dental con SAP. Y así es cuando normalmente los vemos sin SAP. Son sonrisas, que es respetable, pero bueno, a mí me gustan más los caninos y los centrales, que sean esa divergencia con el labio inferior, a que se vean los laterales más arriba y los caninos más abajo. O sea, yo, para mí, no me gustan ese tipo de sonrisas, pero bueno, es respetable entre cada quien y entre cada operador clínico, ¿no? Muchas de las veces también te puedes dar cuenta que hay las cúspides de los caninos, hay gente que las redondea. O bien, si bien muy marcadas, te pueden alterar y te pueden generar este tipo de triángulos negros. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es, con la fresa, quitan la parte de la cúspide. Respetable. Para mí no me gusta. Yo prefiero, en vez de que si tengo este triangulito negro, yo prefiero agregar resina en vez de quitar. ¿Por qué? Porque mi cúspide de mi canino es la que me va a dar mis guías caninas. O sea, vas a decir, sí, pero la de abajo te la puede dar. Ok, pero si te la puede dar la de arriba y la de abajo, ¿no es mejor? Bueno, pues para mí es mejor, ¿no? Entonces, por esa razón, yo prefiero agregar que quitar diente, ¿sale? Vamos a ver, por ejemplo, el bracket Damon Q. Anteriormente traía estos JIC. Eran milimétricos. Era más fácil colocarlo, pero bueno, hoy en día se los quitaron y ya no trae los JIC. Lo que yo hago, mi posicionador no es ni el de Alexander, ni el de Estrella, ni ninguno. Para mí, mi posicionador es la sonda periodontal. Esta sonda periodontal me va a dar los milímetros, empiezo a medir desde el slot hacia mi borde incisal y de ahí me voy sucesivamente para empezar a valorar los milímetros. Uno de los objetivos de la microestética es las formas dentales. Ver qué es lo que tiene nuestro paciente, si tiene los ángulos líneas marcados, si tiene mamelones, si tiene la parte anterior más prominente, si tiene cíngulos prominentes, vertientes. Eso es lo que nos vamos a valorar al final de nuestros tratamientos con nuestras microestéticas. Por ejemplo, aquí valoramos ciertas formas dentales de los pacientes. Vean esta paciente.
Si yo no le hago un recontorno gingival, yo a lo mejor me doy cuenta y digo, bueno, pues este diente a lo mejor es de forma cuadrada, pero cuando hacemos la forma o le hacemos el recontorneo, nos damos cuenta que es rectangular. Entonces, primero yo sugiero siempre hacer un recontorneo gingival, si así se requiere, para después reconstruir bordes incisales y no equivocarte en la forma de tu anatomía dental que vayas a generar. Vean este paciente. La forma es triangular. Vean este paciente. Yo digo, ah, pues es la mejor, es triangular. Ah, no, pues es cuadrada. ¿Por qué? Porque te das cuenta que con el recontorneo gingival siempre va a cambiarte esa forma dental. Una regla de oro para mí es siempre, digo, pero siempre, y le digo, pero siempre, es respetar la forma dental de cada diente. Tratar de respetarlo. O sea, obviamente volvemos a lo mismo. Si tú llegas y quitas y desgastas, bueno. Pues bueno, eso ya está en ti, pero para mí es siempre respetar la forma del diente. Una de las maneras de realizar microestética que realizo es esta: resinas inyectadas, técnicas en capas, resinas directas, microfragmentos y carillas de mínima invasión, ya sea de resina o sean de porcelana. Mi protocolo de adhesión: yo empiezo a desproteinizar con hipoclorito de sodio 1 minuto. Aeropulido con bicarbonato u óxido de aluminio 27 micras y me gusta utilizar el AquaCare. Grabo selectivo por 15 segundos, después coloco clorexidina, volatilizo y empiezo a colocar. Cada quien depende del adhesivo que quiera, que le guste, que se maneje. A mí me gusta el Futurabond. Me gusta que sea primer y bonding. El primero yo froto 10 segundos, volatilizo y después coloco el adhesivo 10 segundos, volatilizo y polimerizo. Siempre es importante volatilizar y que tu unidad tenga filtros, porque si tiene agua o tiene, digo, ya por lo general los compresores son libres de aceite, pues tuviera aceite se te va a contaminar y eso te va a generar un problema en la adhesión. Es decir, es que no me duran las resinas. Bueno, no te duraron porque tuviste un problema en la adhesión. Lo mismo nos pasa con los brackets, ¿no? Entonces volatilizo para que no se forme una costra y no me genere un espacio entre el diente y la resina, que eso pueda provocar también una fractura. Empiezo a polimerizar, coloco la resina dependiendo de lo que vayas a elegir, coloco glicerina para inhibir la capa de oxígeno, polimerizo 10 segundos la última capa y pulo y sello con un sellador de nano relleno que se llama G-Code Plus de la casa GC. Este es el bonding que utilizo, me gusta utilizar este adhesivo, las resinas y bueno. Una de las resinas directas que utilizamos sin necesidad de alguna matriz, por ejemplo, pueden ser estas. Si yo utilizo un borde incisal y hago una resina directa, el cambio en la microestética puede ser favorable. Otro cambio de la resina directa es este, y son resinas directas. O sea, no tenemos que hacer ninguna matriz. Otro tipo de resina directa es esta. Estos stain que tenemos nos ayudan bastante a tener esta caracterización de los dientes. Otra técnica que para mí es la que más me gusta, la técnica en capas. Primero, tomamos modelos o escaneamos encerados diagnósticos o escaneados, guías de silicón, aislado absoluto, la técnica de adhesión, la resina en el relleno, el ajuste oclusal, el pulido y el sellado. Anteriormente me gustaba encerar, o sea, yo enceraba los bordes incisales y hacía mis encerados aditivos. Y empezamos a utilizar las matrices de silicón y empezamos a agregar y las dejamos de esta manera, ¿no? Igual esta. Perdón. Igual estas. Resinas en capas. Otra resina en capa. Y así quedaban los pacientes con este tipo de resinas, ¿no? Y las sonrisas cambian. O sea, realmente esta paciente cuando las ves así y cuando las terminas de esta manera. Realmente son cambios bastante favorables. Y este SAP es lo que a mí me gusta, que los incisivos predominen ante los laterales y los caninos, y que sea esta divergencia para que sea paralelo al ángulo del labio inferior. Los encerados igual, otra manera, encerados aditivos, siempre tratar de aislar, ¿sale? ¿Por qué? Porque bueno, el aislado te va a generar. En esta paciente tuvimos que agregar, ahorita les voy a pasar el caso de esta paciente, en donde tuvimos que agregar el ángulo distal. ¿Por qué? Porque nos era una discrepancia de Bolton donde nos modificaba las guías caninas y las guías del paciente. ¿Vale? Igual, en capa. Y al final del tratamiento quedan de esta manera. Vamos a ver este caso de esta paciente.
donde vemos las fotografías faciales, vemos sus corredores algo pronunciados, vemos sus fotografías de sonrisa, y es Biri, es cirujano dentista, fotografía frontal, vemos sus corredores bucales, lateral serio, su lateral de media sonrisa, lateral sonrisa máxima, hacemos el análisis de macroestética, no me voy a detener mucho en esto, su miniestética y su situación inicial dental, ¿no? Bueno, vemos esa clase 2 dental, vemos esa mordida profunda, vemos las opciones de tratamiento y pues obviamente el tiempo de tratamiento, los objetivos dentales estéticos, que era display dental, mejora la sonrisa y pues bueno. Otra vez vemos su situación inicial, la predicción, la situación sagital y el objetivo, ¿no? El objetivo nosotros ya lo tenemos claro, que obviamente es la clase 1 dental, la clase 1 canina, que se nivelen las curvas de SPI y bueno, todo lo que hacemos prácticamente con ortodoncia. En este caso lo llevé de esta manera, turbo bites anteriores, coloqué unos torques altos en superior, que hoy en día yo esto lo hubiera cambiado por torques bajos en los laterales y abajo a lo mejor hubiera puesto o un torque bajo sin ningún problema o un torque bajo volteado, ¿sale? Casi ya no utilizo los torques estándar, prácticamente utilizo torques selectivos, pero bueno, en este caso era lo que tenía, y pues bueno, lo vamos a usar, ¿no? La primera cita empezamos a colocar un Copper Nitti de 0.13, superior e inferior, elásticos de 5 a 16 avos, topes en anterior y elásticos en caja para empezar a cerrar y nivelar prácticamente esa curva de SPI. A la segunda cita o tercer control empezamos a hacer el 18 Copper Nitti superior, 18 inferior, igual seguimos con los elásticos de 2 onzas. A la siguiente cita empezamos a cambiar por un arco 14-25 de Cuniti, tanto superior e inferior. Y a la siguiente cita colocamos un 18x25, tanto superior como inferior. El arco, empezamos a utilizar elásticos de clase 2 y empezamos a medir estos espacios. ¿Por qué? Porque se empezaron a proinclinar los dientes. Entonces esto fue a mi favor. ¿Por qué? Porque el canino yo lo llevo para adelante y prácticamente me empieza a caer en clase 1. Es un caso que fue complicado porque las formas dentales de estos incisivos me empezaban a cambiar. Y si yo no observaba el último, en el último, las fotografías finales, no llegaba a observar ese tipo de cambios, pues la verdad es que me iban a cambiar las discrepancias. Veamos sus fotografías de control, veamos cómo sus corredores bucales se empezaron a ampliar bastante padres, su perfil se mantuvo, su mentón quedó bonito. A mí la verdad es que me gustaba la parte de la proyección del mentón. Y pues empezamos a ver unos espacios en las zonas posteriores, empezamos a colocar una cadena en la zona izquierda, elástico de clase 2, y observen este espacio. O sea, este espacio, si yo lo hacía para acá, yo caía en clase 1. Pero si lo hacía para acá, se me abría el espacio. Y si lo llevaba todo para acá, las líneas medias se me iban a totalmente a desfasar. Entonces yo le comentaba a Bill, le decía, bueno, yo creo que aquí te voy a tener que hacer una resina, porque la verdad es que yo veo esta discrepancia en este lateral. Y pues la verdad me gustaría, me decía, bueno, lo menos es dentista, lo menos que pudieras tener, que tener rehabilitar, resina o algo, pues ojalá, bueno, ojalá y se pudiera, ¿no? Pero bueno, seguimos y ver cómo se abrió ese espacio. Efectivamente es lo que yo decía, pero pues bueno, inténtale a ver si lo puedes cerrar con cadena, con lo que tú quieras. Empezó a intentar, empezamos a ver los sacos de Copper Nitti, 18-25 igual, reubicamos brackets, 11-21, 12-22, empezamos a colocar arco 18-25 Copper Nitti inferior, y bueno, empezamos a utilizar un hilo elástico para tratar de cerrar los espacios. A la siguiente cita, colocamos, igual seguimos con un 18-25 de Copper Nitti y abajo un TMA inferior, elásticos de clase 2, empecé a distalar esta zona con resortes, anclaje indirecto, utilizando los stops del arco a mesial de los brackets para que todo corriera hacia distal y no se me empezara a desfasar esa canino. A la siguiente cita, coloqué un arco 18 de acero para generar menor fricción y empezar a deslizar más rápido. ¿De qué dependo de esto? De que si mi paciente usa este elástico, esto va a generar para atrás. Pero si no lo usa, prácticamente vamos a volver a lo mismo. Eso es lo complicado de muchas veces utilizar arcos redondos. ¿Por qué? Porque no tenemos el control del torque, pero tenemos menor fricción y desliza muchísimo más rápido. Yo, al igual que uno de mis maestros, el doctor David Ortiz, soy fan de este tipo de arcos, ¿no? Entonces, bueno, igual vemos el espacio que hay aquí, vemos y valoramos,
empecé a colocar un mini tornillo chiquito, dije, bueno, ya de una vez, porque ya sé, quiero que se acelere un poquito el caso, lo empiezo a aventar para atrás para empezar a generar y cerrar ese espacio. Y bueno, efectivamente se cerró ese espacio, tuvimos un anclaje absoluto en esta zona, empezamos a mejorar, aquí ya teníamos esta clase canina de este lado, pero aquí todavía no nos sentaba bien. Empecé a hacer unos doblecitos compensatorios, por eso yo les dije que hoy en día yo hubiera hecho que los laterales hubieran sido torques bajos por las discrepancias de que los laterales se veían más afuera y yo quería que los centrales se hubieran visto al revés, o sea, más afuera que los laterales, ¿no? Vamos a valorar, empezamos a hacer ahí los doblecitos. Empecé a valorar la microestética. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un remodelado gingival. Vamos a hacer la plastía. Empezamos a hacer unos encerados diagnósticos y efectivamente el espacio en esta zona se me empezaba a abrir. Empezamos a hacer los encerados aditivos, aislamos. Antes de quitar ortodoncia, observamos este espacio, lo empezamos a agregar. Hicimos nuestra matriz de silicón, empezamos a agregar en capas la vertiente, el ángulo línea distal. Empezamos a poner el cuerpo, la resina. Y al final del tratamiento nos quedó de esta manera la resina. Y bueno, pues yo creo que funciona bastante bien. Los triángulos se tapan. ¿Por qué? Porque hacemos que el punto de contacto nos dé exactamente la papila sin alterar esa papila para que la papila no migre hacia arriba. Vamos a ver las proporciones anatómicas. Vamos a ver su resinita. Y al final del tratamiento de esta manera quedó. Ya prácticamente logramos las clases 1 canina, las clases 1 molares. Y retiramos aparatología. Sus fotografías de extraorales fueron de esta manera. Quedó el Yaviri. La verdad es que para mí quedó muy bien. Fue algo que funcionó bastante bien. Su perfil se mantuvo muy bien. Sus ángulos en la parte de la proyección de los dientes quedaron bastante estables, mejor, porque estaban muy retroclinados, entonces se veían bastante bien, ¿no? Y algo que es bien importante observar, pues es la estabilidad. Al final del tratamiento, podemos observar que la estabilidad de 3 años está, ¿no? Esto es lo importante en nuestros tratamientos, que la estabilidad sea a largo plazo. Digo, al final de cuentas, pues bueno, la estabilidad la va a dar si haces una buena oclusión, ¿no? Otro paciente que les quiero mencionar, vamos a ir un poquito más rápido. Es esta paciente, Stephanie Reyes, llegó aquí conmigo, una paciente que yo le vi sus terceros molares, y pues es un paciente que a todos, yo creo que los que vemos se nos antoja hacer extracciones, ¿no? De premolares. La verdad es que le quise dar una oportunidad a los terceros molares, colocando un anclaje absoluto tanto arriba como abajo y empezar a echar para atrás, y a valorar un poquito el desarrollo transversal de la arcada para empezar a mejorar. Ojo, el tercer molar para mí, quitarlo, no suple quitar premolares. Si es necesario quitar premolares, pues quitamos premolares. Pero bueno, esa es una alternativa de tratamientos. Y eso fue lo que utilicé con Fanny. Colocamos unos ortoimplantes en las zonas posteriores, tanto arriba como abajo, en shell mandibular, en cresta infrasigomática. En este caso pusimos un bracket híbrido, que fue Damon Clear arriba y metálico abajo, con los inferiores con un bajo volteado. Muchas de las veces comentan y ciertos autores dicen, oye, a ver, el bajo volteado prácticamente, tú tienes 11 grados de torque en un Damon, ¿no? Menos 11. Si tú lo volteas, nada más te va a dar un grado de torque efectivo. Bueno, yo creo que ese grado de torque efectivo que me da, me hace la diferencia de poder mejorar ese tipo de plano oclusal, ¿no? Y la verdad es que los dientes me quedan bastante bien. ¿Por qué puse un bracket volteado? Porque iba a hacer un jalón con mi implante que si ponía un bajo, me iban a quedar demasiado retroclinados. Y la verdad es que para mí, aparte de la biprotrusión, lo que hago yo es, si veo terceros molares, quito terceros molares, coloco los mini implantes y inmediatamente que quito los mini implantes, empiezo a realizar las biomecánicas con el uso de los mini implantes, ¿no? Y empezar a echar todo para atrás. En este caso fue lo que utilizamos, secuencia de 13 superior, 13 inferior. Los brackets de los 7 normalmente los coloco hasta que llego a un 18 o un 14-25. Mi secuencia de arco es 13, 18, 14 es 25 y 18 es 25. Ya de ahí ya sea que utilice un TMA o un acero
O si termino el caso en 18.25, ahí termina mi caso. No necesariamente tengo que llegar a fuerza a los aceros. Y bueno, pues ahí continuamos, coloqué tubos superiores de 18, abajo seguí con el 13, ahí coloqué 14.25 superior, 18 inferior, igual 18.25 superior, 14.25 inferior, y empecé a colocar los mini implantes inferiores. ¿Por qué los mini implantes inferiores? Porque yo quería empezar a formar una sobremordida. ¿Para qué? Para tener espacio para que lo de arriba se me empezara a echar para atrás y no se me abriera la mordida en posterior, tener un poco más de control en posterior. ¿Por qué? Porque si tú también retraes arriba y abajo simultáneamente, corres el riesgo de dos cosas. Si no tienes control anterior, se te profundiza la mordida y se te abre en posterior. Entonces, para mí era más fácil empezar abajo, generar sobremordida y luego empezar con lo de arriba. Vean cómo se empieza a generar esta sobremordida. Ya se va hasta clase 2. Ahora sí, coloco los infrasigomáticos y empiezo a traccionar. Muchos me dicen, oye, a ver, es que estos implantes de 1.8 por 10 se te van a invaginar. Pues a ver, yo no los utilizo hasta arriba. Para mí, yo utilizo el infrasigomático bajo. ¿Por qué? Porque me acerco más al centro de resistencia del diente y me puedo llevar más en el cuerpo. Si yo lo utilizo arriba, pues sí, se pueden invaginar. Pero yo entre menos coloque un ortoimplante demasiado grueso y demasiado fuerte para mi paciente, para mí es mejor. Entonces, estos a mí me funcionan bien y bueno, son los que yo utilizo, sin problema. Y empezamos a colocar los superiores y empezamos a traccionar, ¿no? Ahí nos vamos. ¿Cuál? Vamos a hacer para atrás. Ahí empezamos a ver prácticamente clase 1 de un lado. Todavía aquí no tengo la clase 1 canina de este lado. Empecé a traccionar con 300 gramos de fuerza. Vean las fotografías de control. Hablamos ciertamente protrusiva, pero vean, ya empieza a cerrar por sí solo su labio. Acuérdense que también tenemos un bracket y el bracket ocupa un espacio. Y ese espacio hace que realmente nos llevemos a un buen sellado labial, ¿no? Pero bueno, en este caso ya lo empecé a ver bien. Empecé a poner un elástico en triángulo para empezar a sentar un poquito. Vamos a hacer una V invertida en donde la hicimos completa. Utilizamos unos dobleces de extrusión en ciertos dientes para mejor engrane y vean a la siguiente cita si llega. Empiezo a valorar la microestética, hago mis encerados aditivos, que en este caso hicimos unas resinas inyectadas. Empezamos a utilizar mi matriz de silicón transparente y los materiales a emplear son estos. Utilizo mi Z-Labor, el silicón transparente, esta resina me gusta mucho, la Dye Flow. Utilizo la Aquapress y los adhesivos, ¿no? Y pues bueno, les voy a pasar un pequeño videito de cómo es como se utilizan este tipo, cómo hago la fabricación de estas matrices. Thank you.
Y bueno, hoy en día, pues ya tenemos esta parte de los encerados digitales, donde los podemos hacer más fáciles, ¿no? Con este tipo de ExoCAD, y pues bueno, te facilita mucho el trabajo. A lo mejor es compensarlo, la computadora con lo análogo, pero realmente ya cuando le mueves bien a la computadora, realmente funciona bastante bien, ¿no? Entonces ahí ya aíslas. Lo único que yo quería es reconstruir estos bordes incisales. Si la estructura dental está estable o está bien, no necesitas modificarla. Ya empezamos a hacer matriz, empezamos a inyectar las resinas de un lado, del otro. Pues bueno, al final del tratamiento así nos queda, ¿no? Y pues el tratamiento al final de Fanny fue este el resultado. Las líneas medias, los caninos, las clases molares, las oclusales, bastante estable, su sonrisa, es una paciente que sonríe mucho, le encanta sonreír. Y bueno, empezamos a ver los comparativos cuando llegó, no se fue. Perdón, al revés, cuando llegó, cuando se fue y cuando llegó. Los dejé peor, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, así empezó, así terminó. Sus fotografías extraorales, fotografías de perfil, como estaba. Realmente vuelvo a repetir, el hecho de que tú quites premolares, los terceros no viene a modificar el hecho de quitar premolares, ¿sale? Aquí lo importante es dejar todo en base ósea, ¿sale? Para que no tengas problemas de recidiva. Igual, esto a futuro, esta paciente, créeme que me lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque su invención vertical va a ser más estable que si yo le hubiera quitado premolares a esta paciente. Y así quedó, y así terminó. Fotografía al serio, fotografía de sonrisa máxima, los corredores bucales, y esto es como quedó al final. Y algo que es importante es esto, la estabilidad a 4 años. Esto es para mí algo también satisfactorio. Ya casi termino, ¿sale? Nada más rapidísimo. Este caso es algo que se llevó con carillas de porcelana. Otra manera de hacer microestética. Mauricio Rangel, él quería carillas de porcelana sí o sí. Incluso ni lo he terminado, pero ya tengo una sobremordida donde me podría proporcionar el hecho de hacerle esas carillas, ¿sale? Entonces, esa era su mordida de él. Anteriormente su mordida cruzada, le habían hecho extracciones de premolares, un paciente que para mí pudo haber sido quirúrgico, pero bueno, en su momento pues no se operó y así lo dejaron, ¿no? Con mordida cruzada, yo le hice le empecé a nivelar toda esta parte, todavía no lo termino, ojo, le quité los brackets superiores, le empecé a hacer esta parte de fotografías extraorales. Y empezamos a hacer esto con su encerado digital. Algo es lo que yo les comento. O sea, la idea es ver esta parte de microestética. Vean todo lo que tuvimos que agregar para hacerle la parte de las resinas. Y vean cómo cambia cuando le hacemos el mock-up digital. Con el ExoCAD. O sea, la verdad es que es una chulada. Para mí esto del ExoCAD es algo que me funciona bastante bien, donde yo prácticamente esto se lo mando a mi laboratorista y me lo replica haciendo un cutback con carillas de porcelana o con lo que él quiera, dependiendo, y me lo duplica a como yo le dejo la encerada. Si al paciente le gusta, realmente se lo puede dejar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esto hoy en día para mí, lo digital, es lo que funciona bastante bien. Obviamente, pues, tienen márgenes de error muchas de las veces, pero se pueden corregir fácilmente. Entonces, vean, estos encerados los hacemos digitales, funcionan bastante bien. Vean cuando le hacemos el mock-up con resina bisacrílica, lo acepta, vámonos, le decimos y listo. Hacemos las preparaciones de mínima invasión, escaneamos, mandamos al laboratorio y prototipo restaurativo. Hacemos las carillas de porcelana, las mandamos al laboratorio de silicato de litio. Él me decía, yo las quiero blancas, yo quiero que se me vean blancas. Digo, bueno, algo blanco más o menos natural, pues es el A1. No, yo les quiero más blancas. Bueno, pues cada quien, son de gustos, ¿no? Hicimos la prueba de porcelana. Montamos las carillas de porcelana. Y así es como quedó al final el Mauricio. O sea, todavía falta realmente nada más ajustar la mordida, que yo sé que esto lo puedo resolver sin ningún problema.
Y por eso me animé a ponerle las carillas, porque yo hago la ortodoncia. Si lo hubiera remitido, créanme que no lo hubiera hecho. Le hubiera dicho, no, espérate hasta el final. Pero como estoy haciendo yo la ortodoncia, pues me animé a ponerle las carillas. Ya con este caso termino. Es Noé. Vean este paciente. Motivo de consulta, pues obviamente eran los espacios, no le gustaban. Vemos sus fotografías frontal media. Media sonrisa. Su sonrisa máxima. Donde vemos que él casi no le gustaba sonreír. ¿Por qué? Porque no le gustaban sus espacios. Yo desde un principio, créanme que dije, este va a ser un paciente donde él probablemente le voy a tener que hacer reconstrucción de los cuatro centrales porque a lo mejor trae una discrepancia a Bolton. Bueno, porque cuando yo lo empecé a analizar y empecé a observar, dije, voy a empezarle a hacer su ortodoncia y posterior a esto vamos a analizar si sí o no le hacemos sus reconstrucciones en los dientes de compensatorios en mesial y distal de los centrales, ¿no? Radiografía lateral, sonografía panorámica, su situación inicial, vemos una clase 3 de este lado, vemos una clase, uno canina ligeramente en clase 3 del lado izquierdo, veamos las líneas medias desfasadas, los diastemas, el frenillo insertado que lo mandamos a desinsertar, y le empezamos a hacer el análisis de macroestética, empezamos a hacer su plan de tratamiento, y pues obviamente volvemos a ver la situación inicial, predicción, situación sagital, el objetivo. Y este fue mi plan de tratamiento. Yo coloqué brackets Diamond Q2, en donde le coloqué incisivos en torques bajos, tanto incisivos superiores como incisivos inferiores, y caninos altos, ¿sí? En este caso, yo creo que hoy en día a lo mejor los incisivos inferiores, ese bajo lo hubiera volteado y me hubiera dado a lo mejor un poquito mejor resultado. Pero tampoco es un resultado que tampoco diga, ay, me desagradó. No, al contrario, o sea, quedó bastante bien. Vamos a ver, empezamos a colocar brackets arriba, topes anteriores, para aumentar un poquito la dimensión vertical, elásticos en caja, un arco 18 superior, seguimos con el arco 13 inferior, empezamos un elástico asimétrico para empezar a nivelar esas líneas medias, y de un lado lo pusimos corto y del otro lado lo pusimos un poco más largo para empezar a generar esa discrepancia y que no se nos fuera a cantear tanto el plano plusal. Empezamos con 18-25 superior, 18-25 inferior con curva reversa para ayudarle un poquito a proinclinar estos dientes y empezar a generar un mejor engrane en la zona anterior. Reubiqué unos brackets de esta zona para empezar a mejor engrane. Empezamos un elástico de clase 3 ya corto para que no se me extruyera este molar y me fuera a abrir la mordida. Y por decidir retirar abajo, empezar a perder un poquito de anclaje anterior, colocando con una cadena de canino a canino una fuerza mayor a la que yo voy a utilizar en la parte posterior para que esto migre hacia adelante y me empiece a caer esto en clase 1. Empiezo a valorar la microestética. Le digo, ¿sabes qué, Noé? Te voy a tener que hacer un recontorno gingival para que vea cuánto tengo que agregar de diente y ver si tengo que hacer o no una reconstrucción de las zonas anteriores, de la zona anterior. Me gusta hacer la fusilectomía con un electrobisturí y vean todo lo que ganó de diente. O sea, realmente este diente, hacerle carilla de porcelana a un paciente tan joven, la verdad es que para mí no es algo que me agrade. Hicimos la gingivectomía. Así se veía antes, después de la gingivectomía, dije, pues ya nada más le agrego aquí. O sea, la verdad es que bien fácil, muchos podemos decir, le quito aquí y listo. Pero yo soy más de agregar. O sea, la verdad es que conservar el tejido dentario, soy mucho de conservarlo, ¿no? Empezamos a escanear antes, después, así quedó al final. Hago mis encerados digitales, diseño en Exocad. La parte posterior, veo que tengas espacio en la zona posterior para poder tener mi técnica de capas y poder tener una estabilidad en las protrusivas y que no me vaya a tirar esas resinas. Modelo impreso, mi matriz de silicón, de los dos lados, veo cuánto es lo que tengo que agregar. Veo que agregué de lateral 2.5, 2, 1 y 1. Vean, esto para mí es mínima invasión. No sé qué digan ustedes, pero para mí es algo que se llama mínima invasión en vez de hacer tanta odontología que hoy en día se da de hacer carillas a lo tonto sin necesidad de ver estabilidad oclusal. Digo, o sea, eso depende de cada paciente, pero mi persona trabajo de diferente manera.
Empiezo a hacer mi aeropulido, empiezo a ver mi grabado selectivo, empiezo a empezar a hacer mi grabado con capas y al final del tratamiento dejamos las resinas de esta manera, ¿no? Así se ve sin microestética y así se ve con macroestética. Vean la clase 1 de un lado, clase 1 molar, líneas medias generalmente ahí entraditas. Inicio final, así sonría Noé. Al final no se le hicieron carillas, o sea, simplemente aprovechamos el diente al máximo. Vean su perfil, vean su sonrisa inicial y vean su sonrisa final. O sea, esa es una sonrisa que al final sonríe, que le gusta sonreír porque le gustan sus dientes, sin más ni menos, ¿vale? Y pues bueno, si su paciente a usted le dice que si puede realizarle una estética en sus dientes, microestética, pues no se queden así como Maradona cuando le preguntaron algo. Yo creo que podemos hacerlo. Les dejo con este video de ciertas sonrisas que hemos fabricado. Y pues esto es gracias a todos mis pacientes, ¿no? Y bueno, no me queda nada más que agradecerles. Yo siempre he dicho que la sonrisa no cambia rostros, cambia vidas, ¿no? Y pues bueno, agradecerles siempre a mis alumnos, que ellos son la parte del día a día que uno se sigue actualizando, mi jefa, la doctora Paulina, que me dio la oportunidad realmente de ser parte de ese equipo en la Universidad de Cuauhtémoc como docente de la materia del sistema Damon, mi primera generación, mi segunda generación, doctor Felipe también, doctor es un compañero, amigo de ahí de la universidad, excelente amigo, y pues otro, fue una de las fiestas del amo en este año, y pues son mis otra generación que acaba de salir, y pues bueno, mis maestros, que les he aprendido tanto, el doctor Nasib Balut, el doctor Juan Solorio, el doctor Enrique, el doctor Medellín, el doctor Istizábal, doctor Arnett, doctor Nelson León, mi maestro, el doctor David, pero la verdad es que siempre me gusta agradecer, a mi enseñanza he agradecido, y este personaje que ven aquí es uno de los doctores que es mi mentor, es mi maestro, mi amigo, la verdad es que le agradezco tanto a él porque gracias a él he enfocado tanto en esta parte ortodóntica que tanto me gusta, siempre agradeciéndole de verdad, y pues bueno,
Siempre digo esto, sin excusas, sacrificio para el éxito y pues disciplina para mantenerlo. Es una frase que me gusta mucho, está ahí apuntada ahí en el gimnasio que voy y la verdad que me gustó mucho. Y pues no me queda más que agradecerles por ese tiempo. Sé que es difícil, nos tuvimos que ir un poquito rápido, discúlpeme por las fallas técnicas que tuvimos ahorita, pero la verdad es que pues bueno, no está en nuestras manos. Agradeciendo a toda la familia de OMCO, agradeciendo estar por aquí, esperemos vernos pronto con otros temas diferentes y pues bueno, cualquier cosa, cualquier duda o algo, pues ahí está mi Instagram, lo que necesiten, con gusto, con confianza, podemos hacerlo, ¿sale? Muchas gracias por todo, se les agradece y en especial a la familia OMCO.